psicodélica esta canción, ¿eh? Esta melodía. Bueno, un poco como la. Como lo que viene haciendo la zona, ¿no? La zona es un poco psicodélica también. No sé si por aquí era algo. Ah, por aquí está. ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Hostia! Me ha destrozado, tío. No me deja ni respirar. Aquí es que es difícil, ¿eh? Matar enemigos. O sea, estos son flojos, pero... entre comillas, ¿eh? Creo que he hecho bien, ¿eh? Vale, bien. Vale, si te ponen esto, porque hay que evitarlos a toda costa, porque hay mucho. ¡Guay! Mira, sí hay. Vaya locura, tío. Vaya puta locura de parte, tío. ¡No! ¡Madre mía, tío! Me ha dado, ¿eh? Increíble, tío. ¿Qué es esta puta parte, loco? Nada, aquí hay que pasar de los enemigos, ¿eh? Se puede, no se puede matar a estos enemigos tranquilamente. Nada. ¿Y encima pega un zarpazo? Yo creo que habrá que conseguir... Habrá que conseguir algo. Vale, mierda. Mierda. Buah, es que este te deja tieso, tío. Te deja tiesísimo. ¿De aquí le doy? No. Y sí que me da, ¿eh? Este me da, pero de hielo. Nada, nada. A ver qué hay por aquí. Oh, atajo, ¿no? Vale. Vale, qué pesadilla, todo. Vale, ya. No debes de estar aquí, dice. Me queda otra. Vale, hemos abierto todos los atajos. Perfecto. Vale, este es el ataque directo. Salgo de la sala de descanso y... Vale, me ha caído en picado, tío. Perfecto, vale. Es el atajo a esta zona, vaya. Hostia, otro de estos. ¡Buah, loco! ¡No! ¡Buah, eso es la muerte asegurada, loco! ¡Hay dos! Ya me dirás tú cómo matas a eso. Si de dos hostias estás muerto, tío. ¡Hay dos! Vaya fumada, loco. Podría, perfectamente podría decir que esto lo ha hecho el bueno de Kojima, ¿eh? Porque vaya fumada de juego, tío, de parte. Bueno, ahora vamos rápido, pero, tío, es una puta locura. Mira, es que hasta chocarte con estos peces te saca una bebida tremenda. Vale, aquí abajo es donde están esos. No, pero...
estoy muerto, ¿eh? Es que mira. Hace una cosa, ¿ves? Me traen bastante experiencia, ¿eh? Ahora, con el cuchillo este, consigue una buena cantidad de experiencia. A ver. No le doy, ¿no? De aquí. En la física igual sí. De verdad le estoy dando, lo que no sé si le estoy quitando vida. Sí, sí, sí. Le estoy quitando vida bastante. Perfecto. Bueno, malo que ella también me da a mí, ¿eh? Joder. Ay, mierda, ya lo maté. Me he gastado eso tontamente. Ah, solo había esto. Vale, perfecto. Creo que he gastado de vida ya, ¿eh? Ya está aquí este entonces. Ah, mira. ¿Aquí me da? Si no me da, mira. Tiro de urraca, Urraca. Vale, aquí creo que voy a dar. Voy a contactar con el camino de abajo. Intenta dar, cabrón. Uf, me la he jugado, que tire el pájaro en las bolas. Puedo tirar una especial, ¿verdad? Pero casi que tire el pájaro con lo suyo. Ya está aquí el camino. Lo que pasa es que esto me da a mí que va a contactar. Ah, no, pues tira con otro camino. ¡Hostia! Wow, menos mal que tenía las dos esto, tío. Menos mal. Vale, espérate, a ver. Guau, ahí viene otro. Está abajo. Abajo hay otro de esos, tío. De aquí hay dos de estos. Hostia, le doy de aquí, loco. El truco de la mendruco. Qué malo que soy, eh. Me aprovecho de los fallos del juego. Bueno, no es un fallo, pero claro, a este ya no puedo. Ahora, espérate, que se acerque aquí. Como sube de nivel, ahora da gusto. A ver qué es lo que hay aquí. Vale, nada. Pues parece que no hay nada. Vale, hay que bajar. Hay que bajar, tipo. Aquí hay más de estos. Mira, ahí. ¿De aquí? Quisiera matarlo para saber qué es lo que hay ahí. Ojo. ¡No!
¡No! ¡Me cago en su madre! Una vez te pegan un golpe ya no paran, tío. ¡Qué putada, tío! Está muy lejos esto, ¿eh? ¡Buah, loco! Es que te pegan unas liadas, tío, tremendas, ¿eh? En esta parte. Pero tremendísimas, tío. No esperaba yo que fueran tan complicadas. Yo creo que ya está hecho para que, en plan, si quieres sufrir este juego, juega esta parte final, ¿sabes? Si no, no hace falta. Vale, ahora encima tengo que... Ah, cara, que aquí no había nada, tío. ¿Seré mongolo? ¿Me ha dado el cabrón? Pero bueno. Vaya face, tío. Vaya putos face, tío. Vaya locura de juego. Vale, hay un camino por ese lado, a la izquierda. Me están dando sudores. Que te caga ya, ¿eh? Unos sudores. Vale, no me va a quedar otra, aunque... Calla, calla. Madre mía, tío. Ah, perfecto. Ahora un boss de estos. O sea, ahora tengo que matarlos, sí o sí. No. Guau, chaval. Qué puta flipada de puto juego, tío. Y aquí no... Joder, qué pesados, tío. Aquí no es el camino, realmente. O sea, aquí hay algo, ¿eh? Vale, una cadena mágica. Ya está. Perfecto. Tanto rollo para esto. ¿Y el camino dónde es, pues? Vale, por aquí será. Dime que hay un guardado por aquí cerca. ¡No! Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué hago? Vale. Vamos. Buah, tío. Vaya flipada, tío. ¡No! No me jodas, tío. A los malditos bichos de mierda, me vienen a molestar. Estoy muerto, eh. Estoy muy muerto, tío.
te pares con ellos, te están matando. Otra vez. Me voy a pasar de ellos, ¿eh? No. Tío. Y me caen guardado aquí. No. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Qué enfermos? No. Madre del amor hermoso. ¿Y ahora dónde había llegado, tío? A ver. Ah, estaba justo aquí. Vale, estaba aquí abajo. Que imagino que ahí hay otra sala de guardado ya fijo. O sea, ya estaba cerca, cerquísima. Vale, venga, va. Aquí era full, tío, por el camino. Sin parar. Es complicado porque hay que estar esquivando constantemente. Pero se puede hacer. Y luego no sé si será el camino correcto, pero bueno, yo diría que sí. Vaya, me ha dado, tío. Vale. Aquí está la otra. Uf, me ha dejado sequísimo. Es que te quitan mucha vida estos enemigos, ¿eh? Son muy bestias, tío. Mierda. Joder, cago en Dios. Vale, va. Vámonos. A ver, voy bien de vida ahora. Ahora voy mejor que antes. Estos peces, tío, de lanza de lodo. No, ¿para qué salto? Son muy pesadas estas. Estas polillas o lo que sean, tío. A la que me ven, se echan encima. Que van como buitres, tío. A por mí. Tengo que curar otra vez. Porque son muy pesadas, tío. Ya es que ni miro allá abajo si hay algo, porque ya paso por el agua. Es un sufrimiento, tío. Es que no estoy seguro de que conseguiremos alguna habilidad para poder ir por el agua esta impura sin correr peligro. Es que este va. Claro, saco, tío. Pero si matas al primero, mata a Dios a mí. Vale. Ah, bueno, mira, hace su faena el cuervo, ¿eh? Yo salto así. Ah, yo le doy, ¿eh? Le doy. Vale. Vale, ¿puedo ir por la pared? ¡Guau! Wow, ya ves, qué buena. Qué buena ha sido esa. Uy, hay otro de esos, gordos. Vale. Vale, bien, descanso. Sí, señor. Vaya puta locura, tío. Mejorar habilidades, a ver si tenemos. Esto no llegará a algo, a ver, ¿dónde está? Ah, sí, ya tenemos para hacer la mejora del cuervo. 830. Está muy impuro, ¿eh? Tenemos ahí trofeo. Por.
aumentar una habilidad al máximo, ¿no? Imagino que es. Una carta. Libro de registros de Faden 2. El área prohibida, no hay duda de que se trata de una zona peligrosa, subida a la impureza. No obstante, una vez fue el hogar de los hechiceros antiguos, por lo que si estudiase más a fondo esta magia arcaica que dio origen a la impureza, podría ayudar a la doncella blanca y tal vez crear un nuevo mundo libre de impuros. Vale. ¿Y por qué marca que hay un camino aquí abajo? ¿Este juego me vacila o es que están súper escondidos los juegos? Bueno, me marca que aquí hay un camino. ¿A dónde? No puede ser, tío. Parece que abre algo, pero no abre nada, ¿no? ¿O qué? Pues no sé. Es extraño, ¿verdad? ¡Aquí! ¡Buah, vaya locura, tío! ¡Hostia! No puedo creerme que hayan usado a la doncella blanca como sujeto de experimentación. Convergencia. Ah, me he conseguido ya todas las que... no puedo. Bloqueado. Es que falta una puta magia, tío. ¿Esta magia cómo se debe conseguir? Debe ser la marca... La marca, digo. La magia arcaica esta de la que está hablando, ¿no? El problema es que no sé. No tengo la magia necesaria para abrir esas puertas. Luego aquí el camino... Habría que ir por ahí. Para ir por el camino de en medio. Uf, pues tenemos un trocito. Tenemos un trozo. ¿Una vez? Aquí, por aquí. O sea, tenemos que volver a... Vale, no he notado. Casi que sale a cuenta y por el otro lado otra vez, ¿no? Por aquí no podemos... A ver... Pero tenemos una ranura, es verdad. ¿Reliquias? Equipamos esto. O esto, a ver. Vamos a poner esto, va. Que nos cura más. Ahora, eso sí. Si tenemos que llegar ahí abajo, son 3 o 2. Claro, aquí tengo que hacerlo al revés y es un poco complicado. La función de. Vamos a hacerlo como ya me conozco el camino. Vamos a hacerlo así: vamos a ir a la zona esta, subterráneo 3. Porque ahí no creo que haya un camino, ¿eh? No, lo digo. Vaya maldita locura, tío, de juego. ¿Vale? La tengo que bajar más, ¿eh? Casi me destroza. Vale, tengo que seguir bajando más. Vale, no pasa nada. Un toquecito no. Nada, mierda, eso ya es mucho. ¡No! ¡Qué puta, tío! Todo por hacerlo mal, ¿eh? Vale, y aquí ya tenemos que tirar por la parte de arriba. O sea que
No sé cómo será el camino, por dónde habrá que ir, pero hay que conseguirlo. Ah, vale, ya sé. A ver. Bueno, no lo sé, pero me puedo hacer la idea. No, aquí tengo... Primero tengo que ir con esto ahora. ¿Será que hay una subida por aquí luego, verdad? Me parece bien. Nivel 82. Ahí está, mira. No quitan nada de vida, ¿eh? Nada de estas las puedo matar. Vale. Vale, estamos en la parte de esta de aquí ahora. Muy bien, ¿eh? Por aquí, en principio. Ah, vale, por aquí ha venido el camino. Ojo. Creo que por aquí. Es que al igual hay algo, pero. Me gustaría mirarlo porque al igual sí que hay algo. Vale. Ahora que estoy sin vida ya casi. Ah, vale, aquí está. ¿Anillo de qué? Reduce el tiempo de recarga entre habilidades, qué chulo. Vale, aquí está el... ¿Otro atajo o qué? Vale. Atajo, atajo tampoco que sea, pero bueno, no sé. No le doy sentido a ese en esto, pero bueno. A ver, aquí. ¿Puedo tirar para este lado? Pero creo que es ahí, el atajo. Por aquí no puedo. El atajo es ese de en medio. Ah, míralo. No. Vale, he abierto al menos la puerta. Habéis visto la puerta que ha abierto, ¿no? Vale, pues ahí. A ver la otra que hemos conseguido. Nos quedan 3 reliquias por conseguir. Es el tiempo de recarga entre habilidades. Pues ahora si hemos abierto esa puerta, suponiendo que la hemos abierto, deberíamos ir a esta zona e ir para abajo, a ver si ahora podemos bajar. Es que solo nos queda ese camino ahora abierto. Por y para ver, por aquí debería haber también algo que no haya visto. A ver. Para subir, o sea, para ir por ahí. Vale, ¿cómo iría para ir para abajo? No me acuerdo. ¿Cómo he bajado por ahí, tío? Igual es por aquí.
Aquí voy para arriba. Y para arriba no quiero ir. Yo quería ir a la parte de abajo. ¿Cómo era por ahí, tío? Y ahora estoy súper perdido, tío. No me ubico a la zona. Creo que era por aquí, pues, ¿eh? Sí, era por aquí. ¡Ah! Hostia, ¿y esto? Ay, tu brillar y me acuerdo de hacer la... ¿Este camino? ¡Ah! Vale, o sea, este camino no lo había abierto yo antes. Me presenta. Vale, ahí hay algo, ¿eh? Ahí, ¿dónde? Mira, la otra puerta. Vale. Vale. A ver, aquí parece que hay algo. Ahora sí que sí. Debería de poder entrar por el medio. Ahora sí que lo sé, ahora tengo que ir por la parte del medio que es arriba de todo. Ahora sí. Vale. Ya tenemos el camino abierto, ¿eh? Vamos a hacer viaje rápido. Salimos en la de arriba del todo, que esta se llama la 1, subterráneo 1. Hacemos aquí el descanso, creo que llevamos todas las habilidades bien, ¿no? Sí, no hay nada que no esté mal. Esto lo tengo al máximo, lo que más utilizo. Y la otra que quisiera igual subir por si acaso, pero bueno, no me llega. Pues nada, vámonos. Ahora sí que ya vamos genial para ir para allí. A ver. Vale. Hay que bajar. Supongo. No, aquí no hay. Quedará para recordar dónde era el camino este. No tiene mucha pérdida, creo que es por aquí. Por aquí. Por aquí voy bien. Digo yo, vamos. Sí. Perfectísimo voy. Vámonos. Ahí está. Ahora sí que tenemos la puerta abierta, ¿eh? Como he dicho antes. La impureza ya estaba con los antiguos antes de ello nacer. Desde tiempos inmemorables. Yes. No me lo esperaba tan corroído por la impureza. Guardado, era suponer. Y imagino que luego habrá voz casi seguro en esa zona. Libro de registros de Faden 1. A cambio de que la doncella blanca reciba la impureza de un corrompido, el alma de este se liberará y se purificará. Se dice que las doncellas blancas nacen con una resistencia a la impureza, que sus almas no se corrompen y que nunca pierden la conciencia ni enloquecen. No obstante, al igual que con los corrompidos, la impureza deja secuelas agónicas en su cuerpo. Si lográsemos eliminar este sufrimiento, podríamos aligerar su carga. Vale. Pues ahora sí que sí, gente. Yo creo que ya tocará a vos de esta zona. Digo yo, no sé si será el último del juego, pero bueno. Vamos a ver, ¿no? Ojo. Buah, ¿qué es esto? Abominación. ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¡Ahí va! Es una bomba eso, ¿eh? Pues le saco bastante vida. No sé si por el nivel o... Thank you.
hostia. Vale, bien. De momento bastante bien. Hostia. Vale, hay que saltar ahí. Última fase. Me voy a matar, ¿eh? Me queda vida casi. La última fase suele ser la más complicada. Vale, muerto. Uff. Es duro, ¿eh? Es duro. Hostia, me ha dado una bola, tú. Cuando ve esto, buah, me ha dado, tío. Me queda sin bola ya, ¿eh? Ojo, mira, no. Una parcela, ¿no? Vale, adentro. Ahora me quedan bolas, ahora ya tengo que ir. Señor. Easy. Easy, amigos. Ok. ¿Me curo? Ah. ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿Dónde vamos? ¿Qué es este sitio? Demasiado tarde. Miriel, antes de convertirte en impura, eras mi ayudante y amada. Nunca osó atacarme, ni una sola vez. La mente y el alma no tienen por qué disiparse en un cuerpo inmortal e impuro. Ella me lo ha demostrado. O sea, que era otra doncella, ¿eh, Miriel? He realizado toda clase de experimentos para traerte de vuelta. Ya no puedo más. Vamos, se convirtió en esa abominación.
Mis continuas investigaciones sobre la impureza me llevaron a crear a los caballeros inmortales. Incluso la propia doncella Blanca se ha visto involucrada en todo esto. Al final, he desafiado al rey. Me pueden echar de aquí en cualquier momento. Por supuesto, sin Miriel estoy acabado. Hostia, la pedazo de araña. Pero aún así no pienso rendirme. Ah, la mariposa sería ella. ¿Os habéis fijado? La última fase era una mariposa. Solo debo encargarme de cumplir con su anhelo. Salvaré a la doncella Blanca. Miriel, te lo ruego. Qué guapo tú. Déjame oír tu voz. Me ha encantado, ¿eh? Controlas a un impuro que ataca con disparos. Pese a su lentitud, las bolas impactan a enemigos a distancia. Las balas le infligen mucho daño y las manda volando. Delante de una puerta sellada. Ahí está la magia arcaica esta. Ahora podremos abrir las puertas, amigos. Sí, señor. El hereje Faden puede abrir toda la puerta sellada. Qué bueno. Aquel impuro tan fornido, aún tras haber perdido la conciencia, todavía estaba protegido lo que más le importaba. Claro, era esa magia arcaica, ¿no? Adiós. La verdad. Carta impura de Miriel. No te castigues, te lo ruego. Sabía que esto iba a pasar cuando comencé a investigar la impureza. De verdad quería decírtelo en persona, pero no encontraba las palabras. Perdóname. Me gustaría proseguir. Más querría que continuases investigando en mi lugar. Lo siento mucho. Qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte esto, la verdad. Porque ahora si bajamos aquí, ¿qué encontramos? Ah, una de las puertas. Libro de registros de Faden 5. Los experimentos realizados hasta ahora han dado resultados inesperados. Los impuros no han podido recuperar la conciencia. Pero he notado que los nuevos sujetos transformados en impuros lo conservarán y seguirán en su sano juicio. Debemos observarlos, pero el hecho de que perseveren en su mente significaría que podíamos alcanzar la inmortalidad. Al menos el rey se verá complácido. Esto que he extraído de la doncella Blanca podría servir como un elixir inmortal. No obstante, Miriel ya no podrá volver a la normalidad. Vale. Ya podemos abrir estas puertas. Ah, tal que así. Qué pasada, tío. Ahora para guardar por aquí, porque si no me interesaría ya guardar, ¿eh? Guardar y ver lo que he conseguido. Vale, voy a subir, ¿eh? Porque esto tiene pinta que igual ahí se complica la cosa o... Vete a saber. Era grande, ¿eh? El enemigo este. Eso sí, era muy fácil. Yo diría que de los más fáciles, ¿eh? Porque todo el rato le tienes que atacar de lejos y luego de cerca la última fase. La táctica es súper sencilla.